Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. La institución de la Eucaristía simboliza la integración de los corazones de los discípulos en el corazón de Cristo aquí en la tierra. Pero esta integración no se destruye con la marcha del Maestro, sino que perdura a lo largo del tiempo hasta el momento en que cada discípulo sea crucificado y reciba su cuarta iniciación. Cuando esto ocurra, recibirá el pan y el vino, pero en el corazón del Maestro, porque estará junto a él en el reino del Padre. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la caravana espiritual hacia Shambhala en nuestra 23ª jornada.
la cuarta iniciación en Jesús y en el ser humano. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. Profundizamos en los misterios de la cuarta iniciación, acompañados de la música creada por Juan Carlos García y Jesús Aragón. Desvelan los misterios de la cuarta iniciación las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho, Jesús Jurado y Ana Castro. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, Ana, Ricardo, Jesús, un saludo y un inmenso placer contar con vuestra presencia de nuevo. Hola a todos, y efectivamente vamos a continuar con esta gran iniciación que es la cuarta, y vamos a desarrollarla conforme a nuestro criterio y sobre todo conforme a lo que nuestra conciencia nos permita decir. Un gran saludo, amigos, hermanos en el camino. Este es un gran tema y seguramente que nos dejará muchas reflexiones. Una gran oportunidad en este número, en la jornada número 23, para hablar de la cuarta iniciación en el Maestro Jesús. Cuarta iniciación en el Maestro Jesús y, por defecto, en los seres humanos que aspiramos, y yo me incluyo, al igual que todos vosotros, al igual que todos los miembros de la caravana, al igual que todos los que no son miembros de la caravana y están en esa búsqueda de la auténtica verdad, pues tenemos aspiraciones a convertirnos en el Maestro Jesús y en su momento recibir la energía crística y dar el paso hacia la cuarta iniciación. Por este motivo, la cuarta iniciación, que es el tema de la jornada actual, la enfocamos desde dos puntos de vista: la iniciación recibida en Jesús el Maestro y la iniciación que debe recibir cada ser humano que aspira a convertirse en Jesús y el Maestro. Bueno, os cedo el testigo a ver qué me contáis sobre la cuarta iniciación como entrada para abrir boca. Pues creo que el tema da para mucho, pero la cuarta iniciación es la vivencia del drama de la crucifixión por parte del discípulo que ya ha trascendido la transfiguración de sus tres vehículos, el físico, el emocional, el mental, y aceptando las crisis y fuertes tensiones de sus precipitaciones kármicas, en donde ya no es necesario los abundantes conocimientos, sino que ahora será guiado y sostenido por el templo de su corazón. Vivirá la pasión y muerte definitiva de todo lo indeseable, acumulado a través de sus múltiples personalidades a lo largo de su evolución. En esta etapa, seguramente que irá dejando jirones desgarrados de sus personalidades. La cuarta iniciación supone ni más ni menos vivenciar el proceso de la síntesis, ese proceso que desde el mismo instante en que la conciencia crística comenzó a despuntar en el discípulo, nos ha encaminado a un punto de luz muy intensa, punto al cual habremos de renunciar. Y es importante que entendamos la cuarta iniciación como la entrada al mundo arquetípico por excelencia, el plano búdico. Pues la cuarta iniciación es una muy alta iniciación, la última que recibimos como seres humanos, desde nuestra humanidad, para lo cual hemos tenido que pasar la primera, la segunda, la tercera, y en ese tramo de tercera a cuarta iniciación, quizás es uno de los procesos más difíciles, porque como en el último programa decía nuestro compañero Ricardo Alfonso Camacho, las pruebas cada vez van siendo más difíciles, más sutiles, porque claro, cada vez se nos va exigiendo más. Las pruebas burdas, normales, es que nos han costado tanto trabajo superar, ya han pasado y ahora tenemos que superar esas otras infinitamente más sutiles que a veces ni entendemos
y decimos, pero ya para qué, si esto yo consideraba que ya lo tenía superado. Pero resulta que no, porque aquí viene, entre otras cosas, la soledad del discípulo, absolutamente necesaria para encontrarnos a nosotros mismos, aceptar la realidad de que uno a uno tenemos que crecer y desarrollarnos en el espíritu sin apoyarnos absolutamente en nada, totalmente desapegado. En resumen, para mí creo que es una prueba, una iniciación muy alta y por lo tanto muy exigente. ¿Representa la cuarta iniciación un punto y final en nuestra vida como ser humano y el comienzo para experimentar el ser, verdaderamente el ser en la unidad? Entiendo que sí, entiendo que es el largo camino, el retorno, con palabras mayúsculas, a la casa del Padre. Supone el punto final, a la fase humana. Supone, ni más ni menos, concebir y asumir aquel famoso arquetipo del hijo pródigo, retornar a la casa del Padre, retornar salvando a la humanidad, salvando al grupo, porque una edad tiene la potestad de irradiar el nombre de la jerarquía allá donde se encuentra. Supone también sustraerse a la influencia de la ley del karma, tal y como la entendemos. Ya no quedan vehículos porque los hemos destrozado, los átomos y mientes. No podremos generar un vehículo sometido a las leyes del karma. Construiremos uno a voluntad, dirigidos por una conciencia que está anclada en el plano búdico. Por lo tanto, los humanos, que somos una proyección del átomo manásico permanente, dejamos de trabajar de esa manera y pasamos a un reino superior, al quinto reino. Ya nos podemos considerar como ciudadanos del quinto reino. Totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho Jesús, y yo simplemente añadiría que efectivamente, si para recibir la cuarta iniciación hemos debido transmutar absolutamente toda nuestra materia en espíritu, quiere decir que ya no somos seres humanos, somos espíritu, con lo cual el alma se retira de esa ayuda que nos ha venido prestando porque ya no la necesitamos. Efectivamente, nuestro periodo como seres humanos ha terminado. Parece ser, y así se nos dice, que cuando se reciba la cuarta iniciación, se nos da a elegir por si ese ser quiere continuar sirviendo a la humanidad, lo cual supone un gran sacrificio, porque es adaptar unas vibraciones muy elevadas con las bajas vibraciones de la Tierra. Pues hay seres que, recibiendo esta cuarta iniciación, deciden continuar su camino sirviendo a la humanidad. E indudablemente que también habría que agregar que recordemos que hay 5 iniciaciones que son exigidas ya en el tramo final. La cuarta iniciación indudablemente que va a permitir que la evolución humana termine allí, quede liberado. Y la quinta iniciación, que será el paso siguiente, propiamente ya es un trámite, por llamarlo de alguna manera, porque ya está aceptado. Ya la quinta iniciación es como la oficialización de que esta alma ha logrado ya superar el karma, ya no tiene esa cruz tan pesada que fue cargando durante tantos siglos. Y ahora, pues, la jerarquía toda, el Señor del mundo, sus huestes angélicas todas, darán un grito de júbilo porque una nueva alma se integra al reino de Dios, el reino de los maestros ascendidos. A mí se me ocurre una pregunta, a ver qué opináis. ¿Es posible que las personas, algunas, claro está, que tienen un gran revés en la vida y mueren trágicamente, aparte del karma que pudieran estar pasando, podrían estar cumpliendo una cuarta iniciación? ¿O no hay que morir? ¿Hay que morir? ¿O es solamente simbólico? A ver, la muerte simbólica.
La muerte es simbólica. Lo que sucede es que en el caso del discípulo Jesús de Nazaret acabó realmente con la vida física. Vale. El mito de la crucifixión en la materia quiere decir que la cruz del karma que uno cogió, se puso en ella porque quería servir a la humanidad, ha conseguido en la cuarta iniciación liberarse, pero básicamente porque se ha convertido en un servidor, es capaz de dar lo mismo que recibe. El único que en la tierra lo ha experimentado y lo ha manifestado es el gran avatar que conocemos como el Bodhisattva o el Cristo, que precisamente a través del cuerpo físico del discípulo Jesús de Nazaret consiguió esa proeza. Nadie hasta este momento ha sido capaz de dar lo mismo que recibe. Por eso a Cristo lo simbolizamos con una cruz de brazos iguales. Nosotros todavía no podemos llegar a esa altura, a esa imitación de ese gran arquetipo, pero sí podemos por el camino aparecernos, y el punto culminante de semejanza es la cuarta iniciación. No olvidemos que esa iniciación, la cuarta, ya nos permite formar parte de la jerarquía. Queda muy poco para ser un maestro, hay que hacer un gran trabajo interno muy intenso, muy fuerte, de asunción del papel del Mahatma. Papel que realmente te enseñarán los grandes chojanes y sobre todo el contacto paulatino con Shambhala. Esa fase queda lejos, pero lo que sí debemos tener en cuenta, que si de alguna vez nos planteamos la cuarta iniciación, tengamos en cuenta que no es para recibirla ahora, sino tal vez la siguiente encarnación, o la otra. Cuanto más lejana y elevada pongamos la meta de la evolución, más probablemente nos encaminaremos decididamente hacia ello. De todos modos, en relación a la pregunta que ha planteado Loli, a lo que tú estás poniendo, Jesús, yo creo que, hombre, que sí, alguna vez tenemos la inquietud de cuestionarnos o interrogarnos sobre el punto evolutivo en el que estamos y la relación que pudiese existir con la cuarta iniciación. Habría que mirar un poco el devenir de nuestra vida, porque claro, entiendo que la cuarta iniciación se asocia a un proceso evolutivo y que en la vida humana en la que se recibe esa cuarta iniciación se da un testimonio fehaciente de ese proceso evolutivo. Si tomamos como ejemplo Jesús, no hay que llevarlo al caso extremo de lo que sufrió Jesús, pero Jesús dio un testimonio de vida, un testimonio de verdad, un testimonio de amor, un testimonio de compasión. O sea que no nos debemos plantear solo el tema de la tragedia de nuestra vida, que es lógico que nos lo planteemos, sino todo el transcurso de la vida para, como mínimo, intentar discernir si se trata de un proceso kármico traumático o si se trata de una consecuencia evolutiva que nos lleva hacia la cuarta iniciación. Hay que entender, un pequeño matiz, que todo el psicodrama de Palestina, la crucifixión, simbólicamente es una cosa. Y a nivel, lo que se nos trata de manifestar este símbolo es que hemos de hacer lo posible y lo imposible por renunciar precisamente a la ligazón a los vehículos karmáticos. La muerte tal y como la conocemos es un triunfo siempre del espíritu sobre la materia. Por eso la cuarta iniciación es ese gran triunfo que además es la nota clave esotérica, la más profunda de Aries, el triunfo del espíritu sobre la materia. Qué mejor que el discípulo se crucifique en la materia como conciencia monádica y supere la limitación de la forma. De ahí que, a partir de ese momento, ya no se necesiten vehículos karmáticos para seguir evolucionando, para seguir manifestando esa conciencia aquí. Ahora bien, puede acontecer que la cuarta iniciación pues venga en el último suspiro, según qué encarnaciones. Es muy probable. Parece ser que es una iniciación muy fuerte, no por las pruebas que se tienen, que son terribles por lo que se cuenta. Hay un proceso que se denomina noche oscura del alma, que no es una cuestión psicológica como a veces se quiere entender, sino de un profundísimo desarraigo. Pensemos que todo aquello que hemos amado y todo aquello que nos ha interesado y la idea que tenemos de la evolución la debemos desintegrar, pero no porque no la necesitemos, sino porque nos damos cuenta que la casa del Padre guarda para nosotros unos secretos y unos tesoros infinitamente superiores a la visión
particular y miope que tenemos, incluso como discípulos de tercera iniciación. Yo abundaría en este tema. Primero, pienso que efectivamente la cuarta iniciación también se le llama la renunciación. Y la renunciación es efectivamente renunciar a todos los apegos a la materia. Ese es el gran sacrificio, que es que la amistad no es que me caes muy bien y te quiero mucho y me lo paso muy bien contigo, que me das lo que necesito, que me ayudas cuando me hace falta. Es algo muy, la amistad digo, como signo de amor, ¿no? Sino que es mucho más elevado. Estoy para cuando me necesiten. Estoy dispuesto, aunque esa persona materialmente hablando, en emociones, en visión física, etcétera, pueda no caerme bien, a mí no me importa. Yo estoy al lado de ese hermano mío. Eso yo creo que es muy difícil. Y por eso es la muerte sobre la materia, para que resucite, para que resplandezca el espíritu. Yo creo que ese es el significado de la muerte, aunque en la vida de Jesús se manifestó de esta manera, pero en realidad él estaba manifestando esa resurrección en la misma cruz cuando le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya estaba dando ese amor desinteresado. No me importa que haya sido un ladrón, no me importa nada, estarás conmigo. Y entonces yo creo que las pruebas, yo creo que son más sutiles, no son tan fuertes, pienso yo, no serán tan fuertes como para que nos destrocemos, sino para ese sinvivir que a veces se puede sentir de que no estamos en ningún sitio firmemente, ni estamos en la tierra, ni estamos en los planos elevados. Y sobre todo también otra cosa, hay que saber que la primera y la segunda iniciaciones las podemos tener y no ser conscientes de que las tenemos. Pero la tercera, ya sí, por lo que se nos dice, hay una manifestación en la que se nos hace saber que ya tenemos la tercera iniciación. Si nosotros no somos conscientes de que tenemos la tercera iniciación, indiscutiblemente no estamos en camino de la cuarta. Sí, exactamente. Cuando el ser humano, el discípulo, recibe la tercera iniciación, la conciencia se amplía a tal grado que él se da cuenta del nivel en el que se encuentra. Su maestro, su ángel solar, todos le ayudan para que esté consciente de que sí lo es. Bien dice Ana de que a veces la primera, la segunda pasan desapercibidas, la mente física, el cerebro no lo capta, pero la tercera seguramente que estará muy presente y al hacerlo en ese gran nivel va a tener la posibilidad de prepararse para esa prueba tan grande que sigue, una muerte a todo lo que era lo anterior, una muerte de todo lo que ya no le sirve, una muerte de lo indeseable, pero un renacer es lo que le espera. De ahí que la tercera iniciación será una gran clave para saber que nos estamos acercando a ese gran momento de la pasión en nosotros. Para renacer, como dice Ricardo, hay que realizar un proceso evolutivo que nos conduce a la transmutación de los aspectos inferiores en los aspectos superiores, o lo que es lo mismo, divinizar la materia, que se realiza de un modo progresivo. Y esta transmutación se va realizando vida tras vida, una prueba de que estamos transmutando lo negativo, entre comillas, en bondadoso o positivo, es nuestro comportamiento, nuestro carácter, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que reaccionamos ante los vaivenes de la vida, ante los insultos, ante todas las acciones o circunstancias que no nos agradan, ¿no? Y esta transmutación se realiza precisamente por una interacción de los fuegos.
del fuego interno propio que tenemos cada ser humano, ese fuego de Kundalini, y el fuego que viene del Padre, el Fohat. Esta interacción, en función del grado en el que se vaya produciendo, nos va transmutando, nos va divinizando y hará posible que, bueno, eso ya lo explicaréis vosotros, que cuando llegue la cuarta iniciación se produzca esa fusión en nuestra alma. Sí, así es. En el universo, y claro, por analogía, en el cosmos todo, existe un plano mental que les corresponde. Y hay y existe el Señor del Fuego, que se manifiesta en forma de fuego de la materia, el Kundalini que ya ha señalado Paco, el fuego de un equilibrio que es el prana o fuego solar, y un fuego espiritual, eléctrico, el famoso Fohat. Y cuando el discípulo ha merecido llegar a la cuarta iniciación, se produce aquí un verdadero suceso, una energía estupenda de la mónada con el fuego espiritual eléctrico que va a descender desde la coronilla, y al mismo tiempo el fuego de la materia, la base de la columna vertebral, el fuego de Kundalini, empieza a ascender. Estos grandes misterios se van a dar allí y se va a producir indudablemente grandes momentos para el discípulo iniciado. Y allí, en ese justo momento, será la gran transformación, la gran transmutación de este discípulo que está dispuesto a continuar con esta cuarta iniciación, la pasión, indudablemente, pasión y muerte, como hemos señalado, de tantos aspectos. Este es el gran momento. Y aquí habría que decir algo que se da con frecuencia, aunque no profundicemos demasiado en el tema, porque tendremos lugar, pero habría que decir que hay por ahí muchas informaciones que hablan de elevar Kundalini. Yo creo que esto es una llamada de atención que debemos hacer a los que verdaderamente queremos seguir el camino espiritual. No que queremos elevarnos por arte de magia, no, que queremos hollar el sendero, superar las distintas pruebas, transmutar nuestra materia, etc. Entonces, cuando hablan de prácticas para elevar Kundalini, hablan del sexo sagrado, etc., hay que tener mucho cuidado. Primero, amemos la verdad, no amemos el iluminarnos por arte de magia, no, porque será un error. Y sobre todo, cuando se produzca esta interacción del fuego de Fohat a través del coronario y el de Kundalini, será porque nuestra evolución, nuestra redención de la materia a través de pensamientos correctos, palabras y obras, habremos despejado, limpiado los dos canales de ida y pingala a cada lado de la columna vertebral, que deben estar despejados para cuando se produzca esta interacción entre el fuego de Fohat y Kundalini. Si esto no se ha hecho a través de nuestro proceso evolutivo, parece ser, se nos habla, yo personalmente no conozco ningún caso, pero parece ser que se nos habla de padecer trastornos tremendos porque estaremos rompiendo la trama etérica. Hay que entender una cuestión bastante pragmática y al mismo tiempo muy esotérica. Hablamos de la cuarta iniciación. Los humanos somos el cuarto reino de la naturaleza. De hecho, vivir plenamente conscientes de que formamos parte del cuarto reino de la naturaleza es algo que damos por hecho todos los seres humanos. Los que estamos haciendo este trabajo de servicio, caravana Shambhala, lo damos por hecho de que formamos parte del cuarto reino de la naturaleza. Sin embargo, se ha de afirmar categóricamente que esto no es así para una grandísima mayoría de la población del planeta Tierra. Mientras esta población no salga de la conciencia de masa, será muy difícil que se reconozca formando parte del cuarto reino de la naturaleza, del reino humano, porque humano significa disponer de un principio pensante y, sobre todo, ese principio pensante
va acompañado de un despertar crístico. En el sistema, en la ley cósmica, existen tres tipos de fuegos: el fuego fojático, o fuego del espíritu, el fuego kundalínico, o fuego de la materia, y el fuego solar, o fuego de la conciencia. El por qué la cuarta iniciación es tan importante y el Agni Yoga, el cuarto rayo, tan trascendente, está ligado a la siguiente parábola o siguiente ecuación matemática. Vamos a hablar en esos términos. La forma que los humanos tenemos de manifestar el fuego fojático a través de la materia, desarrollando la conciencia y aplicando la conciencia en el plano físico, se llama cuarto rayo de armonía a través del conflicto. ¿Y por qué se explica de esta manera en los escritos del tibetano y de Vicente Beltrán? Básicamente porque el potencial del fuego del espíritu es plenamente destructor. El del fuego kundalínico es plenamente involutivo, porque aposenta el aspecto más denso de la conciencia. Por lo tanto, manifestar el aspecto solar, es decir, la capacidad equidistante de compromiso y de expansión y reconocimiento del lugar que se ocupa en la evolución, se le llamamos cuarto rayo porque se encarga ese vórtice energético, nada más y nada menos. Por eso el reino humano es tan importante que sea consciente del rol que desempeña en la evolución logoica, porque gracias a esta esfera de Shambhala, la humana, se puede aplicar el arquetipo de la mónada, el arquetipo logoico, en el plano físico, pero evidentemente son exponentes como el que se habla en el psicodrama de Palestina, un gran discípulo que se enfrenta a la prueba de la cuarta iniciación y su maestro, que en momentos puntuales acompañado en el proceso le van a dar una iniciación mucho más elevada. Está al alcance de la mano, es decir, en el sentido de que es una meta que cualquier estudiante que haya pasado discípulo, esté ya con la segunda resuelta o a punto de pasar, debe entender que en una vida futura, que no tiene por qué ser la siguiente y tampoco en esta, puede plantearse la prueba, después de suceder la tercera iniciación, de meterse en ese baño de servicio profundo y de fuego y conocer al plano búdico. Conocer el plano búdico implica renunciar a todo lo conocido. De ahí que tengamos dos testimonios en el siglo XX y algunos más, pero sobre todo dos muy conocidos: Chidu Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada. Los dos tenían el mismo problema: no podían estudiar a partir de cierto momento, preferían estar en un silencio muy profundo, muy profundo, y Vicente lo reconoció. En algún libro pseudo-autobiográfico habla clarísimamente de que le costó muchísimo aprenderse ciertos manuales y ciertas cosas de orden técnico en la época en que estuvo en la guerra civil. ¿Por qué? Porque su conciencia no estaba en las cosas concretas. Él veía, percibía mucho más allá de lo concreto, lo mismo que Chidu Krishnamurti. Por tanto, entendamos que si queremos vivenciar el arquetipo monádico y logoico, hemos de practicar el Agni Yoga, el cuarto rayo, aún sabiendo que estamos dentro de una guerra, estamos dentro de un frente de combate, y en el cual hemos de hacer algo maravilloso: mantener la neutralidad activa, que no quiere decir ni dar mucho menos dar la razón a todo el mundo. ¿Qué va? Significa mantener la verticalidad, apostando por el bien. Y el bien muchas veces no es tomar partido, tal y como los humanos lo entendemos, sino que el bien es precisamente hacer todo aquello acorde al mayor bien para el mayor número. Qué difícil es estar en el centro entre el bien y el mal, ¿verdad? Muy complicado, muy complejo. Y esa es la prueba iniciática de la cuarta iniciación. ¿Esa es la perfección? Sí, la semilla del bien y del mal se halla siempre en el ser humano, desde el principio de su evolución en el cuarto reino, conformando desde entonces dos entidades psíquicas muy poderosas que han crecido a la par con sus actos, emociones, pensamientos generados por el ser humano, que, aunque bien se dice, no todos han tenido la conciencia de la evolución que se desea, pero son creadores de todas maneras. Y se ha creado el guardián del umbral y el ángel de la presencia, que están representando por un lado al mal y por otro lado al bien. Pero en la cuarta iniciación, el discípulo debe encontrar
entre estos dos extremos, el punto neutro, el equilibrio total entre ambos extremos. Y de esta manera, concluir con los designios de los señores del karma, este karma que ha venido arrastrando durante tanto tiempo. La cuarta iniciación entonces le dará el gran momento para el equilibrio y le será retirada esa pesada cruz kármica que ha arrastrado durante muchísimas encarnaciones. Entonces esta dualidad en la que siempre estamos nos está preparando sutilmente para la llegada de esa cuarta iniciación, ¿no? Nos está preparando continuamente. Evidentemente las contradicciones que estamos viendo en estos albores del siglo XXI, de la era de Acuario, hay que decir que van en la línea de un despertar de la humanidad. No quiere decir que se vaya a dar la cuarta iniciación así por solera, o sea, abiertamente, no. Pero sí que es verdad que las pruebas de cualquier iniciación van precedidas por la prueba del cuarto rayo. Dentro del más extremo conflicto y la dualidad de los pares de opuestos es una cuestión que a veces olvidamos, pero en la medida en que integremos esos pares de opuestos, el arquetipo de la cuarta iniciación está el de la tercera, está el de la segunda, está el de la primera y por descontado el de la quinta, pero a diferentes niveles. Siempre es la vivencia del equilibrio. No olvidemos que el equilibrio, el cuarto rayo, nosotros los humanos, el planeta Tierra, tiene la maravillosa energía nada más y nada menos que de la constelación de Escorpio. Escorpio es el símbolo de los guerreros de la luz, el mito del ave fénix, el resurgir de las propias cenizas. Si estamos hablando en el signo de Aries de un tema de una crucifixión, si en el mito de Tauro hablamos de una conciencia sumida dentro del mundo del deseo, esa conciencia puede, a través del fuego liberador, puede destruir las estructuras que le impiden desplegar las alas y convertirse en un águila en Escorpio. Pero después de pasar un proceso muy duro, terrible, de encarnaciones, pero no con el sufrimiento cristiano que entendemos, sino de grandísimas renuncias, de callejones sin salida mentales donde no se ve la luz y no se puede infringir la ley de criticar ni de atacar, sino de vivenciar el proceso en serenidad, pero completamente alertas, no pasivos. Yo entiendo que la dualidad, desde el momento en que nuestra conciencia se despierta, ya empezamos con la dualidad. O sea, ya no es que empezamos, percibimos la dualidad que somos, porque es que somos dualidad. Tenemos lo que hemos dicho antes, el bien y el mal son la cara, una sola realidad. Y nosotros tenemos la tendencia, a través de las vidas, de dirigirnos hacia uno de los extremos. Normalmente el que nos resulta más cómodo y más atrayente, que suele ser el que determina la materia. Por eso ya en la cuarta iniciación es la renuncia a todos esos deseos, a todo eso que nos ha venido atrayendo y que para nosotros era la vida terrena, claro está, el placer, la comodidad, la posición social, etcétera, ¿no? Y entonces es difícil, claro que es difícil. Pero volviendo nuevamente a que estamos construyendo el Antacarana consta de una parte en la que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero realmente lo estamos construyendo, porque el Antacarana es nuestro propio camino. Y consciente o inconscientemente, siempre lo estamos construyendo, aunque nos equivoquemos. En la segunda mitad, que empieza cuando alma y personalidad se han fusionado, ya como si dijéramos somos almas en manifestación, pues ahí es donde empieza la segunda mitad de la Antacarana. Y la segunda mitad es la construcción consciente de la Antacarana. Y esa construcción consciente no se hace, no se realiza sin servicio. O sea, aquí, en esta etapa, se tiene que manifestar el servicio al bien común, la manifestación grupal, que seamos conscientes y manifestemos la unidad que somos. O sea, qué trabajo tenemos.
Camino de la cuarta iniciación, hemos visto que se producen varios procesos que son consecuencia de la alquimia interna que representa la transmutación. Hemos hablado de saber estar en el centro entre el bien y el mal, utilizando otra expresión, saber mantener la armonía dentro del conflicto. También hemos hablado de que existe una gran renuncia que sería el proceso final. Pero en el día a día debemos manifestar ese caminar que llevamos hacia la cuarta iniciación mediante, digamos, expresiones del alma. Una expresión del alma sería la manifestación del amor. Otra expresión del alma sería la compasión. Y una tercera expresión del alma sería el ejercicio de la responsabilidad a través del sacrificio en la vida diaria. ¿Cómo podemos entender y explicar estos tres aspectos? Bueno, quizás empezando por decir que cuando el discípulo se encuentra en este trance de la cuarta iniciación, lo que le permitirá sostenerse, soportar tan difícil y complicada prueba, será el manifestar el amor incondicional con todos los seres humanos que le rodean, como bien señalaba Ana hace un rato, con todos, no con aquellos que nos caen bien, con los que nos aman, eso es fácil, pero ¿cómo con aquellos que incluso han sido pruebas severas, difíciles en la vida de esta personalidad actual, cómo tener ese amor incondicional? Y luego, bueno, extenderlo a todos, aquellos desconocidos, aquellos que nos encontramos en los distintos servicios en la vida diaria. Pero no es simple. Y el sentir compasión, que es en realidad un alto grado de amor, por todos aquellos que lo necesitan, es una gran señal de que en verdad ese discípulo ha estado avanzando y que se ha estado uniendo al plano búdico de alguna forma. La unidad ahora en él es una de sus características. Empieza a saber, a entender que todo le pertenece, que todo forma parte de él. No solamente el cuarto reino, no solamente el ambiente, la nación en donde está su familia. Incluso empieza ya a sentir, a reconocer que también existen los otros reinos y los empieza a atender. Son responsabilidad también del cuarto reino, el reino animal, el vegetal, el mineral. La totalidad empieza a manifestarse en él. De ahí que la compasión la pueda realizar en todos los niveles. Pero el sacrificio indudablemente estará presente cuando deba desapegarse de todo lo que amaba, de todo lo que le daba sentido a su existencia, de todas las estructuras que había hecho suyas, tanto en las tradiciones, las costumbres y aquellas incluso más altas en lo que creía, en lo que adoraba muchas veces. Pero ahora el desapego en todo y de todo aquello que le daba sentido a su diario vivir, tendrá que ser abandonado, tendrá que desapegarse, y el sacrificio no será fácil, pero estará dispuesto porque su conciencia se ha abierto a niveles mayores, y lo va a lograr y lo va a realizar. Esa será su fortaleza, y esa será lo que le permita sostenerse durante este gran trance de la cuarta iniciación. Hay que comprender que nos enfrentamos a una prueba arquetípicamente muy compleja, tan compleja que no conocemos mucho del plano búdico, prácticamente nada. Tenemos vagas intuiciones, todos tenemos un anhelo muy grande, pero es muy emocional, de querer el bien para toda la humanidad, y en el fondo ese anhelo es, vamos, un reflejo tímido de lo que acontece en el plano búdico. Es un gran plano de síntesis. Nosotros no llegamos a eso. Pero sí que en la vida diaria, hay que remarcarlo mucho, el sacrificio en la vida diaria es renunciar a la parte densa, al mundo de la forma,
¿cómo lo podemos hacer? ¿Nos vamos a convertir en personas insociables, de estas personas que están completamente místicas, están devocionales, que parece que estén en su mundo como muy, muy alejados de la realidad? No, todo el contrario. Debemos estar con los pies en tierra, participando de las actividades sociales habituales o grupos de meditación, grupos de discusión filosófica, esotérica o cualquier actividad donde intervienen los seres humanos y hay diálogos continuos, no hay imposiciones y dogmas de fe, ahí podemos manifestar precisamente el oficio del sacrificado. Y sacrificarse es ni más ni menos hacer sagradas las cosas. Si un discípulo quiere servir a la jerarquía y expresar un porcentaje de la mónada suficientemente poderoso para revolver los éteres donde se desenvuelve, no tiene más remedio que mantenerse en ese mundo. Muchas veces el discípulo puede tener un poco de desazón, de desaliento. Hay que ver dónde estoy, el poco caso que se hace al trabajo de compasión, de sacrificio o al amor que puedo aplicar. Pero hay que entender que esa fase es necesaria, porque se te obliga, entre comillas, a vivir ese proceso para que te desapegues a la brava por unos niveles que traspasan la comprensión humana. De hecho, la cuarta iniciación es arrancarnos hasta el último gramo, miligramo de identificación con la forma. Y cuando digo identificación con la forma, digo identificación con la idea mental concreta que tenemos del mundo de la espiritualidad. Pues yo diría que efectivamente os estaba escuchando con mucha atención y yo diría que efectivamente esta etapa de preparación para la cuarta iniciación se tiene que distinguir necesariamente por el sacrificio, porque todavía no amamos, me refiero a amor divino, amor incondicional, amamos todavía desde el punto de vista humano, pero no desde el amor divino. Entonces, tenemos que hacer un gran sacrificio por todo aquello que no nos gusta y consideramos que debemos hacer, y poner el alma en aquello y decir, contrariarnos a nosotros mismos para decir, no, esto es lo correcto. Aunque a mí esta persona no me caiga bien, aunque no coincida con su criterio, yo tengo que hacer esto, tengo que expresarme de esta manera, tengo que actuar de esta manera. Porque no tengo todavía la razón, y no tengo la razón porque tengo que aceptar a los demás tal y como son, con su nivel de conciencia, igual que me tengo que aceptar a mí con el mío. Pero yo creo que efectivamente esta es una etapa de sacrificio puro y duro, porque hasta que no terminemos la construcción de la Antacarana, los siete rayos no se sintetizan en el segundo de amor-sabiduría. Y ocurre este hecho porque hemos llegado a la neutralidad, a la perfección en todo y cada uno de los rayos, y entonces se manifiesta la raíz y origen de la vida y el fin de la vida, que es el amor y que contiene a todos los rayos. Mientras no nos lo terminemos, yo creo que es imposible manifestar ese verdadero amor. El amor es una energía que a toda comprensión trasciende. Básicamente no tenemos idea de lo que significa el amor, vamos a hablarlo así. Por eso es tan importante reflexionar sobre este mito de Palestina, esta famosa cuarta iniciación de Jesús, del discípulo Jesús, y de la séptima iniciación del Maestro. Es muy difícil hablar de una séptima iniciación porque no conocemos lo que es la cuarta todavía. Por lo tanto, hemos de entender que por la línea par podemos aprender bastante. Si hemos pasado la segunda, o podemos creer que la segunda estamos a punto de comprenderla y asumirla e integrarla en una cadena ascendente, podemos saber entonces qué significa la cuarta y qué podría significar la sexta iniciación e incluso la octava de Buda. Otra consecuencia, quizás la última de este proceso hacia la cuarta iniciación del que venimos hablando, ya hiciste tú referencia a Jesús cuando hablaste de la absoluta soledad, cuando hablaste del abandono, esa soledad y ese abandono que sufre el discípulo porque
para llegar a una cuarta iniciación, evidentemente hay que ser discípulo, pero discípulo con mayúscula. De ese discípulo que conoce a su maestro en la jerarquía, en el asrama, que no se lo dicen, que es que él lo conoce y lo tiene interiorizado en su corazón. Entonces, como diste pequeños matices, podríamos profundizar un poquito en el significado que para el ser humano tiene esa absoluta soledad, ese abandono espiritual, esa noche oscura del alma. Es el mismo proceso que se refiere a la cuarta iniciación. La soledad viene al perder los referentes emocionales y mentales de la vida. Nosotros, no olvidemos, tenemos una mente muy, muy poderosa. Nos ha creado unas estructuras y desgraciadamente lo visualizamos todo a través de la lente que hemos construido karmáticamente. Pero si no fuera necesaria la mente, ¿cómo seríamos capaces de ver la realidad? Olvidándonos del presente, de la forma, que la forma en el fondo siempre nos habla del pasado, de lo que ya hemos sido. Por lo tanto, queremos vivir en ese futuro alejado de las limitaciones de la materia, de la forma densa. Seamos conscientes, ni más ni menos, del presente. Y este presente, cuando uno vive el presente en cierto grado de armonía, te genera a nivel de personalidad un aislamiento total de todos aquellos seres queridos, por una razón muy sencilla: no pueden comprender lo que estás haciendo. Esto, si lo extrapolamos a la vida diaria y conocemos un poco de la historia humana, veremos que han habido seres que, contra la opinión y contra viento y marea, han puesto un punto de vista e incluso han llegado a perder la vida por defenderlo. Décadas después, siglos después, el punto de vista de aquel pionero, de aquel ser que se sacrificó, resulta que es asumido por la población mundial de la manera más normal. Cuidado, hubo uno que abrió el camino. Uno nos indicó la tierra prometida. De ahí que la cuarta iniciación sea la antesala a la tierra prometida, que es el reino de Shambhala, la jerarquía. Así es. Y mira, en este trance tan, tan especial de la cuarta iniciación, el discípulo entra en un profundo vacío, como bien se señalaba, en una soledad verdaderamente abrumadora, que parece que no tiene sentido, pues aún sus seres amados, los más amados, le abandonarán. Deberá quedar solo con su alma y enfrentará las crisis más espantosas, pues no habrá consuelo de ningún tipo. Aún más, sus sagradas oraciones, sus mantras, sus invocaciones, aquello en que se apoyaba totalmente en su vida diaria, aquí, en este momento, no tienen ningún efecto. Su personalidad será crucificada, en verdad, en la pasión que nunca se esperaba. Sin embargo, la mirada del Señor del mundo está sobre él, esperando el momento de poder empuñar el cetro del diamante flamígero y ofrecerle como un gran consuelo la gran respuesta cósmica, la respuesta de la liberación total. Por lo tanto, cuando el iniciado, que ya pasó la tercera iniciación, que conoce a su maestro, que ha estado en un ashram, que sabe que la cuarta iniciación es un profundo cambio que le va a transformar totalmente como ser humano, está dispuesto a seguir y logrará en su momento esta gran respuesta. Se nos dice, efectivamente, a través de muchísimos maestros, que el discípulo vivirá la soledad externa e interna. Y ambas soledades hay que superarlas, y seguramente que la más difícil es la interna. Pero es que llega un momento que efectivamente percibimos que ya no coinciden nuestros criterios ni con tantos hermanos que nos han acompañado en el camino. No tenemos que flagelarnos por eso. Se está manifestando nuestra conciencia. Y podemos equivocarnos, por supuesto que sí, pero aunque nos equivoquemos, serán errores que necesitamos para afianzarnos en la verdad. Se nos hace patente que efectivamente el camino es personal e intransferible. Parece una frase hecha, pero es una realidad auténtica. Cada persona, cada ser humano
tiene que construir su propio camino y no puede copiar al otro porque el otro sabe más que yo. Pues posiblemente sepa más que yo, pero yo tengo que construir mi camino a través de mis propias experiencias. Y esas experiencias, cuando me equivoque, harán saltar la ley del karma que me hacen ver los errores que cometo. Tenemos que llegar a ser nosotros mismos, y no llegamos a ser nosotros mismos si no vivimos la experiencia. Y en esta etapa nos tocaría la soledad, y sobre todo la soledad interna. Y realmente yo creo que es lo más duro que existe. Hablar de la cuarta iniciación y tratar de entenderlo es realmente complicado, porque es como pedirle a un ciego que explique el mundo a su alrededor. Realmente es difícil, ¿no? Hablamos de la cuarta iniciación en términos en los que nos han hablado grandes seres o quienes han tenido el privilegio evolutivo de contactar con estos grandes seres. Y claro, los que estamos aquí en un nivel muy, no voy a decir mundano, pero sí muy terrestre, pues nos cuesta un poquito. Buscando las analogías, a mí solamente se me ocurre, para tratar de entenderlo, una analogía. Y es precisamente la del ciego. La del ciego que necesita aceptar plenamente su ceguera, necesita ponerse en manos de Dios, y cuando lo hace de todo corazón, se obra en él un milagro y ve la luz. Ese es el milagro de cualquier iniciación en el plano físico, en el planeta Tierra. Es la luz, precisamente, después de la gran inseguridad, la pérdida de los referentes. Nosotros los humanos tenemos la Tierra a cuatro puntos cardinales. Ya tenemos, la cruz es una cruz karmática, nos orientamos con ella. Pero es que en la cuarta iniciación esa cruz desaparece. Desaparece en tanto y en cuanto uno ha sido capaz de superar la limitación y se convierte la cruz en una cruz de servicio. Es muy diferente estar en la cruz padeciendo los sinsabores de la materia que estar en la cruz, cuando la cruz se ha purificado, se ha anulado el karma y es un campo de servicio escogido. Os hago una última pregunta antes de llegar a este maravilloso lago que tenemos a la vista, en el que estableceremos nuestro campamento. Una pregunta que de algún modo, bueno, se ha planteado y se ha respondido, ¿no? Pero creo que es adecuada para poner punto y final a la jornada. ¿Es realmente la cuarta iniciación la más importante que tiene un ser humano en su existencia humana? En su existencia humana, sí. En su existencia humana. Porque precisamente significa la culminación de la vida, de la evolución en el cuarto reino. Sí, en realidad quien llega a la cuarta iniciación ha pasado ya la tercera y tiene asegurado de esa manera el pasar a esta cuarta, pues va a reunir características que le son requeridas para soportar y pasar con éxito tan difícil prueba. Pero también se debe recordar las palabras de Jesús cuando exclamó: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura. Y claro está que esta cuarta iniciación será la que esté dando punto final a esa larga evolución como ser humano. Dejará el cuarto reino, pasará al quinto reino con todos los honores, y habrá sido para él este gran momento. Claro, seguirá la quinta iniciación, con lo que se culmina ese larguísimo proceso que va del cuarto reino en este cuarto planeta, en esta cuarta ronda, en este cuarto plano búdico con el que nos empezamos a conectar, y claro, con la energía de ese rayo de armonía y belleza a través del conflicto y mucho más. Pero la cuarta será fundamental, porque la quinta será ya nada más el trámite final de que ha logrado lo que necesitaba: superar todo, acabar con su karma personal, ser iluminado, el amor ya está en su corazón, el amor incluyente, y ya no hay ningún límite
para que penetre con todos los honores al quinto reino. El señor de Shambhala, la jerarquía toda, las huestes angélicas estarán de gozo cuando suceda ya esta quinta iniciación, pero la cuarta ha sido fundamental para que el último paso se pueda producir. Me voy a apoyar en estas palabras que ha pronunciado Ricardo y que a mí me ha saltado la chispa para puntualizar algo. Ha dicho que el hecho de ser conscientes de que tenemos la tercera, o sea, el que la tenga, ya es una seguridad de que vamos a pasar a la cuarta. Y en este sentido, efectivamente, es bueno saber eso, porque en nuestras filas también están los magos negros y eso no se puede ignorar, no pasa nada. Nosotros simplemente son unos hermanos nuestros que se han desviado del camino. Independientemente de que el mago negro, la diferencia de con el mago blanco es que no tiene amor y entonces se salta las leyes para cumplir su fin, para materializar lo que él desea sin más complicaciones. Independientemente de esto, el mago negro, y él lo sabe, sabe que no puede llegar a la tercera iniciación, porque ese aspecto involutivo en el que él se ha anclado no le permite acceder a la tercera iniciación. Simplemente lo quería apuntar como esa seguridad a la que ha hecho mención Ricardo, de que efectivamente el hecho de ser conscientes de que ya tenemos la tercera nos da pie a pensar que se producirá la cuarta. Ana, y aprovechando lo que estás diciendo, que es tan importante, escucho muchas veces a los hermanos decir que tengamos luz, buscamos luz, y todo relacionado con la luz. Y olvidamos, o a lo mejor no sabemos, que los magos negros, como bien dices, pues tienen luz, lo que no tienen es amor. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pedir, aparte de luz, es amor, porque eso es lo que nos diferencia de la otra polaridad. Pues bien, hermanos, mientras Loli pronunciaba estas palabras, los acompañantes del campamento han instalado las tiendas y han encendido el fuego. Y es el momento de que cada uno de vosotros haga, de modo breve, conciso y sintético, una última reflexión. Yo sugeriría que comenzáramos ya, si no lo hemos hecho, a reflexionar sobre el significado de la cuarta iniciación, aunque todavía esto quede lejano en el tiempo karmático. Lo digo porque si la conciencia la movilizamos al tan alto ideal, a esa posibilidad real, real, en un futuro tal vez no tan lejano, no tantas encarnaciones por medio como podemos imaginar, vamos a tener la potestad de superar esa prueba, pero no con la finalidad de anclarnos en el reino de la jerarquía. No va por ahí la cuestión. Va en la línea de liberar de una parte del karma planetario. Todo ser que pasa la cuarta iniciación ha consumado, aparte de su propio karma, por supuesto, una parte del karma del planeta, una parte del karma de la humanidad. Uno se crucifica en la cruz, resucita de esa situación porque básicamente ha cogido ese cáliz amargo que le corresponde a la humanidad, no a él. Si fuera de él, no podría estar en la cruz viviendo esa experiencia mística. Ese karma es de los demás, de la humanidad, y tiene la obligación moral precisamente de liberar una parte del karma planetario. Bien podemos iniciar un proceso que nos vaya preparando, y uno de esos procesos es practicar el abandono. Ese abandono que nos va a permitir irnos despojando conscientemente desde este momento en nuestro mundo familiar, en nuestro mundo social, ir abandonando gradualmente todo aquello que ya no es necesario, aquello que puede ser una carga. ¿Cómo caminar ligero, sencillo, sin ningún peso en esta vida cotidiana mientras llega aquel cercano o lejano momento de la belleza, de lo difícil de la cuarta iniciación? Y mientras tanto seguimos apoyando en la serena expectación,
en estar atentos, todo el tiempo atentos, e indudablemente que cuando estemos atentos podremos alcanzar los grandes cambios, las grandes transformaciones, siempre dispuestos al cambio. Con toda esta preparación nos estaremos acercando con mayor seguridad, con mayor fortaleza a ese supremo momento de transformarnos en esa pasión que seguramente llegará en algún día. Cada iniciación que podemos recibir y que debemos recibir representa una ampliación de conciencia, una luz mayor que nos permite ver y captar los grandes misterios de la vida, que nos ayudan a caminar al ver esa expansión de conciencia. Cada expansión de conciencia, cada iniciación, no es algo que solamente recibimos individualmente, es algo que beneficia a la unidad. Y esto no lo podemos olvidar. Siempre es bueno y debemos pensar en la unidad. Ya es hora de que vayamos manifestando la unidad que somos. Pues tras lo oído aquí en el programa, lo compartido, mi reflexión es de que todo lo que vivimos está preparándonos de alguna manera para las iniciaciones que tenemos que pasar. Y bueno, pues efectivamente, como dice Ricardo, yo me apunto a hacer un ejercicio en la práctica, por ejemplo, de desprendimiento, para irnos preparando cuando llegue, en la vida que llegue, para que no nos sea tan difícil. Puesto que todos los que estamos aquí encarnados, o al menos la inmensa mayoría, tenemos ceguera espiritual, cada uno en su grado, pues mi reflexión va encaminada a que aprendamos a aceptar esta ceguera, aprendamos a ponernos en mano de Dios para que sea posible obrar en nuestro corazón el milagro de poder acceder al reino de los grandes seres, de poder recibir esa cuarta iniciación, y una vez alcanzada colaborar con el plan en la medida que nuestro espíritu determine, bien en el ámbito terrenal o bien en ámbitos de los mundos distantes. Espíritus viajeros, almas en evolución, la superación de la cuarta iniciación requiere de una preparación previa que haga posible la emanación en nosotros de los poderes del espíritu mediante pensamientos superiores, palabras de sabiduría y acciones de amor. Este proceso hace posible que, en el momento decisivo de nuestra vida, cuando nos enfrentemos a la disyuntiva de defender la verdad o salvar nuestra existencia física, tomemos la decisión para la que nos hemos preparado a lo largo de múltiples encarnaciones: proclamar la verdad del reino del Padre y aceptar nuestra crucifixión. Cuando llegue nuestro momento, recordemos la actitud de Jesús Cristo ante Pilato y sigamos su ejemplo. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.